Acusado de ataques terroristas en por lo menos 3 continentes, Bin Laden se convirtió en el objetivo de la que quizás sea la mayor cacería humana por parte de Estados Unidos en toda su historia. Tras los catastróficos ataques contra Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush convocó a encontrar el autor intelectual de los ataques, Osama Bin Laden. Nosotros solíamos poner en el lejano oeste un cartel de buscado que decía requerido vivo o muerto. Todo lo que yo quiero y Estados Unidos quiere es traerlo ante la justicia. Pero la imagen del terrorista más buscado del mundo es un fuerte contraste ante su crianza pacífica y confortable. Nacido el 10 de marzo de 1957, era uno de los más de 50 hijos de un rico magnate saudita de la construcción, quien falleció cuando Osama Bin Laden era todavía un adolescente. Criado en la opulencia de las altas clases sauditas y con relaciones con los miembros de la familia real gobernante, Bin Laden se propuso lograr su título de ingeniería y parecía que se encaminaba a trabajar en los negocios de su familia. Su vida cambió para siempre en 1979 cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Como muchos musulmanes, Bin Laden abandonó su hogar para unirse a la lucha contra los soviéticos. Inicialmente, su participación fue solamente de apoyo logístico a los nuevos reclutas de los mujahidines islámicos afganos, los mismos que eran apoyados por Estados Unidos. Pero a mediados de 1980, Bin Laden decidió usar su parte de la fortuna familiar para formar su propia milicia, que posteriormente sería conocida como Al-Qaeda, que en árabe significa la base. El arribo de no musulmanes a lo que él consideraba Tierra Santa fue considerado por Bin Laden como una afrenta contra el Islam. Protestó enfáticamente contra la medida, lo que resultó en su expulsión de Arabia Saudita en 1991. Entonces Bin Laden se refugió en Sudán, donde orquestó ataques contra militares estadounidenses en Somalia y Arabia Saudita. Bajo la presión de Estados Unidos, Sudán lo expulsó en 1996 y Bin Laden decidió regresar a Afganistán. Sin embargo, continuó planificando ataques contra Estados Unidos, como el atentado explosivo contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998, y luego el ataque contra Nueva York y Washington en 2001, que dejó a más de 3.000 muertos. Cuando el movimiento talibán se negó a entregar a Bin Laden a las autoridades estadounidenses, Estados Unidos fue a la guerra, sacando al talibán de Afganistán en diciembre de 2001, con lo que Bin Laden pasó a la clandestinidad. En sus años de fugitivo, Osama Bin Laden envió varios mensajes grabados, condenando a Estados Unidos, generando una frustración en Washington que ahora ha llegado a su fin. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.